El cuarteto palatino, este cuarteto decorado, empasta sorprendentemente bien juntos. Se nota que están construidos, digamos, bajo una misma idea y funcionan muy bien juntos. Y añadir ese violonchelo solista, que en muchos casos tienen estos quintetos, siempre tiene una parte solista, por eso hemos invitado a Marco para disfrutar con su talento, aporta bueno, un toque diferente. Yo creo que estábamos todos un poco nerviosos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sonarán? ¿Qué sensación tendremos, ¿no? Sabes que tienes entre las manos una obra de arte, unos instrumentos absolutamente únicos, porque no quedan muchos Stradivarius, obviamente, pero encima decorados como son el cuarteto, que es además es un cuarteto que está pensado para sonar conjuntamente, juntos, y es realmente prodigioso cómo suenan los cuatro instrumentos juntos, más el otro violonchelo, ya es una especie de potenciador de ese sonido tan rico, tan redondo que tienen los instrumentos. Es muy particular porque son instrumentos que no tocan normalmente, no se tocan normalmente, ¿no? Creo solamente 3-4 veces al año. Pero tengo muchísima voz, muchísima potencialidad y se escucha bien. Después de una hora de ensayo, súbitamente el instrumento empieza a hablar, a cantar, ¿no? Es una característica increíble. Es un instrumento muy, muy elástico, se dice, con elasticidad, con mucha elasticidad. Y es un placer enorme, grandísimo de poder tocar. Yo me quedaría probablemente con el violonchelo, el 1700. Creo que es un violonchelo que tiene un sonido cálido, redondo, muy rico, con muchísimos armónicos. Suena, bueno, es que es una pasada. Solamente, o sea, tenerlo cerca, porque yo estoy tocando el otro, que también es una maravilla. Pero tenerlo cerca, escucharlo solamente a un metro es impresionante, sí. Thank you.
Es complicado de elegir. Obviamente Boccherini era un genio, que era posiblemente a la altura de Haydn en su momento. Estaban los dos, eran los que competían en su momento. Brunetti, la verdad es que como pasó la mayoría de su vida en España, quizás no se le conoció tanto fuera, pero él fue el músico predilecto de Carlos IV. Así que bueno, me gustan los dos. Es música muy interesante, muy particular, y creo, claro, que por un chelista, Boccherini es lo más interesante. Pero Brunetti también escribe de una manera muy, muy focalizada, muy densa, y es un placer. Es más organizado, más orgánico como escritura, más como un quinteto. En Boccherini un poquito más diferente, hay partes más solísticas, pero hablamos de un nivel muy, muy, muy alto siempre. Es que es música que yo creo que hemos despreciado a veces aquí en España, porque pensábamos que eran compositores de aquí o compositores que residieron en España, y siempre hemos mirado hacia Europa. En los últimos años, grupos como el nuestro, que nos dedicamos a la recuperación del patrimonio musical español, hemos descubierto, y espero que estamos compartiendo con el público y con otros especializados en este tipo de música, que esta música es tan buena como la de Haydn o la de Mozart o como cualquier otra música que se compuso al norte de los Pirineos en aquella época. Son lenguajes completamente diferentes. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Brunetti era violinista y Boccherini era violonchelista. Entonces, el tratamiento de las voces, como se verá en el concierto, es diferente. Pero bueno, es interesante siempre. Thank you.
Me parece como una máquina del tiempo, volver de 300 años con la música de 300 años antes, el instrumento, el palacio es increíble. Es como, ¿verdad?, como un cambio de época, ¿no? Pues la experiencia de tocar en el Palacio Real es maravillosa, sobre todo porque los espacios impresionan. Nosotros hemos estado ensayando nada más y nada menos que en la capilla, que es un sitio impresionante. Y bueno, y este salón de columnas en el que estamos ahora mismo, la verdad es que no defrauda. Es un sitio maravilloso, ojalá podamos volver y tocar más, porque también tocar patrimonio musical español dentro de patrimonio físico, la verdad es que tiene un doble componente muy interesante. Solamente caminar por entre los pasillos, entrar al patio central, ya te deslumbra, ¿no? La magnitud del edificio, la grandeza de los espacios, los tapices, las alfombras, las lámparas, los cuadros, todo es un espacio fantástico. O sea, qué mejor lugar para hacer música que este. Lo que veo y lo que siento es la conexión, la unión entre diferente país, diferentes culturas. Y soy italiano, estoy aquí tocando con españoles juntos, podemos hacer música. Los instrumentos son italianos, pero están aquí en España por los músicos españoles. Es una cosa bastante particular, ¿no? Que no se ve muchísimo y no sé, como experiencia es bastante única, creo.